En el Coliseo de Nóvita se concentró la mesa de diálogo con las comunidades del Alto, Medio y Bajo Tamaná, que exigieron durante una semana inversiones reales del gobierno. Ya que pudimos llegar a un acuerdo con el señor procurador regional, el cual consiste en él hacer una petición ante todas las entidades que de alguna u otra forma tienen que ver pues con el tema de la sentencia, que fue la que nos convocó a este evento. Entonces quedamos que en un plazo no mayor a 25 días él tiene respuesta, y junto con ellas también tiene respuesta a todo el personal de gobierno que está involucrado en el tema de la sentencia. Entonces las comunidades vamos a estar muy atentos a la espera de este resultado, y de no darse el resultado, pues, o al no cumplirse el acuerdo que se llevó hoy aquí, nos veremos obligados a salir nuevamente a las calles. ¿En qué se comprometió la Procuraduría? De acuerdo a la orden sexta de la sentencia, requerir a las entidades del gobierno nacional que le compete llevar a cabo la consulta con las comunidades étnicas del municipio de Nóvita, que lleguen al municipio para adelantar el protocolo de consulta que no se ha desarrollado. Ese básicamente fue el compromiso del señor procurador. Se concertó con la comunidad un plazo de 25 días para que las instituciones lleguen hasta el municipio de Nóvita y se adelante esa consulta. También pedimos la presencia de la MAOEA y de Naciones Unidas, que ellos como ente neutral ayuden a comunidades negras del municipio de Nóvita, tanto negra como indígena, a que nos acompañen en este proceso. El procurador ambiental del Chocó acompañó el diálogo de los campesinos. Nos comprometimos en varios puntos. Uno de ellos es solicitarle a todas las instituciones firmantes del acta de consulta previa concurrir al municipio de Nóvita y asimismo informar qué acciones han realizado para dar el cumplimiento a la sentencia. Por otro lado, las estamos solicitando realizar una asamblea con las diferentes comunidades aquí en la cabecera municipal en Nóvita, para que se le informe y darle cuenta al resto de la comunidad qué es lo que está pasando con ese cumplimiento. De otro lado, se va a presentar acciones jurídicas para solicitar el cumplimiento del acuerdo con los diferentes pueblos indígenas del municipio. Eso de manera general fueron los acuerdos a los cuales se llegó, y como Ministerio Público en un tiempo perentorio, 25 días, vamos a solicitar información, convocar y hacerle seguimiento en el marco de una asamblea que se va a realizar con las comunidades en este municipio. Antes de finalizar el mes de junio, se realizará la asamblea con institucionalidad para verificar cómo se adelantan dichos acuerdos hoy pactados.